¡Buenos días! Oye, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes ya, que ya es por la tarde. Buenas noches. Hola, yo soy Sebas. Yo soy Nuri. Y esto es ese... y esto es SN... ¡Challenge! Hacer hoy? Pues hoy tenemos un reto muy especial. Pero hoy vamos a preparar el reto de mañana. Bueno, eso. Hemos hecho la compra, ¿vale? Porque vamos a hacer el reto de... 24 horas comiendo todo rojo. Pero rojo, rojo, no rosita. Rojo, rojo, muy rojo. Este no es el típico reto de YouTube. Ahora mucho mejor, ¿no? Ya me he mimetizado con el reto. Rojo, rojo. Bueno, Nuri, vamos a plantear, vamos a poner todo lo que hemos comprado y vais a alucinar. 24 horas comiendo de rojo. ¿Quieres? Bueno, pues ponernos un poco en situación. ¿What? No se atreve porque es permanente que te mueres. O sea, que te lo tienes que quitar con una espátula. Vamos. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece nuestra selección de artículos rojos? Tenemos que decir una cosa. Dos. Yo quiero luego decir otra, ¿vale? Ah, vale. Yo quiero decir que este reto, yo he estado viendo, hay retos que con colorantes se pueden hacer cosas súper, súper rojas, es decir, y casi de todo. El problema es que lo que queremos es que sea sano, lo más sano posible. Por eso Sebas ha dicho antes que no va a ser el típico reto de YouTube. ¿Por qué? Porque vamos a comer 24 horas rojo, pero... súper sano. Claro, verde puede ser sano, pero rojo, vamos, hemos estado buscando productos y... ¿Jamón es rojo? Esta parte yo creo que sí, ¿o no? ¿La cortamos? Rojo, ¿no? Yo me llevaría este, me parece rojo. Sí. Este es el más rojo, que es con remolacha. Para comer, carpacho. Hay que comerlo, es rojo. Pero esto ya viene cortadito, finito. Sí. Mira, Nuri. Podemos hacer pasta y hay pasta roja, lo único que habría que ir separando. Ah, pues sí, me parece muy buena idea. Separamos toda la pasta roja, le echamos tomate y vamos, y rojo a tope. Había más cosas que fueran, había galletas rojas, había bebidas, muchas bebidas rojas que... Claro, entre ellas creemos que esta quizá... Claro, yo quería decir otra cosa y es que hemos tenido serios problemas, ¿vale? De daltonismo, porque había cosas que nos parecían rosas, otras que nos parecían moradas, otras que... Entonces, a ver, a mí esto me parecía morado, la alubia roja, pero pone claramente alubia roja. Enséñalo, que luego no hay aquí... ¡Ay! ¡Alubia roja, Claro, había cosas que decíamos, ¿esto qué es? ¿Morado? Esto, por ejemplo, estos son frutos rojos de toda la vida, pero a mí me resulta un poquitín morado. Morado, vamos, esto más rojo. Claro, ahora empieza la pelea de estos morados. Esto es rojo, rojo. Yo creo que nos va a quedar algo chulo, ¿eh? Rojo que te lo cojo. Estamos pensando con todo esto, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, en el caso de Nuria. No, yo el carpacho paso. A ver, yo tampoco es que la haya comido mucho, ¿eh? Esto es crudo, carne cruda. Con la carne roja no se hubiera valido, ¿no? Porque carne roja, su nombre lo dice. Ya, pero al hacerla ya no está roja. Hay que comérselo rojo. A lo mejor si la dejas roja, sí que vale. Pero claro, tampoco me gusta. Esto, diréis, pero si esto es pasta. ¡Ah! Pero aparte de que es de multivegetales, con lo cual es medio sano. Sano. Podéis ver que hay, ¿veis? Pues hay rojo. El jamón. Vamos a ver, el jamón. ¿De qué color es el jamón? Parece el rosa. Rojo, ¿no? Rojo, color sangre, ¿no? Lo que vamos a hacer es coger parece la parte... Parece rosa, pero es la roja. Parte más oscuras la vamos a recortar. Lo blanco no se come. Claro, no. Hay que recortar solo rojo. Aparte de que es un reto sano, lo blanco no se come y aparte es un reto rojo. ¿Qué rojo? Té rojo para el desayuno. Lo más complicado que vamos a tener va a ser el desayuno, yo creo, pero bueno. Gelatina roja, que encima es sin azúcares añadido, bueno, es cero azúcares, no tiene apenas calorías. Es bastante sana la comida. Ah, el gazpacho es con remolacha. Sí, claro. Sí, era más rojo aún que el gazpacho. Que todos los gazpachos que había. Claro. ¿Bien? Pues vamos allá. Buenos días. Estás de vas peinándose. Yo ni eso, qué sinvergüenza. Buenos días. ¿Me has peinado, hijo? ¿Me has acicalado? Sí. Que tenía... recién levantado, vamos, lo que viene siendo todo. Mirad lo que estamos preparando. Fresas rojas, frambuesas, té rojo, que esto habrá que ver qué cantidad vamos a poner de todo, porque tienes ahí rojo. Y este zumito también, rojo. Este también. Este va a ser nuestro desayuno. Bueno, el té rojo, no sé yo, si va a salir rojo o rosa.
té rojo con anís. Esto no se pone rojo, ¿eh? Con anís y ciruela. Bueno, parece que algo rojo está soltando ahí, ¿eh? Pero vamos. Mm. Sí, sí, sí. Si no, un tercero, ¿eh? Bueno. Eso sí es rojo. Encima ya frambuesas. Yo esto lo doy por rojo, pero total. Nah, eso no es rojo. Eso es un color rojo marroncillo. Bueno, bastante saludable, ¿eh? A mí me gusta todo. A mí todo esto, sí, en principio... Hemos cogido cosas que nos gusta. A mí me falta mi tostada, pero... Vamos a probar aquí el zumo bueno, este. Chin, chin. Está bueno. Qué rico. Dulcecito. Bueno, lo que menos me gusta es esto. El té. Que sepas, no es muy de té. No. ¿Cómo lo ves? Sí, hombre, que sí, que es rojo. Mmm. ¡Oh! La fresa está súper agria, ¿no? Sí. Está malísima. Oye, podemos hacer una competición de colores. A ver qué vídeo de todo tiene más visualizaciones y likes. Y el siguiente color. El siguiente color, lo que quiera la gente. Bueno, yo había pensado el blanco, porque no he visto mucho blanco por ahí. Y blanco se me ocurren unas cuantas cosas. Sí. Necesito café. Este rojo tiene betaína, ¿eh? Ah, bueno, vale, es verdad. Mira, este le he echado un poquito de agua para suavizarlo y parece casi... Bueno, pruébalo, que seguro que te gusta. Es que no me gusta nada. Para mí el té es... Uf. Así que veremos a ver la comida. La comida es potente, o sea, mola mucho. Pero es que la cena ya veréis. A ver cómo sale la cena. De buena pinta. A ver, chicos, me tenéis que ayudar a una cosa. ¿Me vais a ayudar? ¡Sí! ¡Bien! Y tenemos que echar aquí los rojos. ¿Vale? Y aquí ponemos los otros. Muy bien, el rojo ahí. Muy bien. ¡No! ¡Héctor! ¡Ay, el amarillo! El amarillo allí, es rojo solo. ¿Esto? Solo vamos a comer macarrones rojos. ¡Hala! Estos son los que hemos conseguido. A ver, espero que esto luego engorde bastante porque... Si no, nos vamos a quedar como Juan y Manuela. Aquí tenemos jamón, pimiento, tomate y la pasta roja. Aquí tenemos el tomate frito, sin azúcares añadidos. Ahí va. Bueno, aquí tenemos pasta roja. Tiene buena pinta, ¿eh? Oye, tiene una pinta, vamos. Pimiento rojo, tomate y... Y tomate, pero 0%. O sea, tiene buena pinta. Muy bien. Vamos a tomar un poco de gazpachito de primero. Oye, una cosa. Una receta toda roja puede salir súper bien o puede salir una mierda. Y a nosotros nos ha salido muy bien, yo creo. ¿No? Sí, tiene buena pinta. Y el gazpacho con remolacha, el más rojo que había. Y para beber, vamos a beber. Nosotros bebemos con Coca-Cola, ya lo hemos dicho alguna vez. Este es de manzana, pero es un poco rosa. Y el otro no sé cómo será. Y esta Fanta... Aunque eso sí que no es muy sano, ¿eh? Que decíamos que iba a ser sano. Bueno, es que no hemos encontrado ninguna bebida roja sana. No, sano no es. A ver. Oye, tengo un hambre. Que da calambre. Me he puesto a hacer la comida y digo, oye, con la tontería de haber desayunado los frutitos rojos con la sandía y el tecito este, yo me he quedado, que tengo un hambre que no veas. ¡Que aproveche! Mm. ¡Qué rico. Se nota que tiene ahí remolacha, ¿eh? ¡Qué rico! Qué raro. Bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal. Buenísimo. Está muy rico. Muy rico. Muy bueno. Mm. Hombre, le falta su quesito, ¿no? Nuri, están llorando los niños, yo creo. Los he dejado dormido, la siesta. Le voy a devolver lo que me hizo en el reto de las bebidas. ¡Hostia! Este es el mayor picante que hay chino. Es un picante que veis
súper bestia, ¿vale? Es rojo y se lo voy a echar en su pasta. ¡Oh, no! Lo vamos a mezclar para que no se entere. Así por un lado. ¿Cómo se llama? Muy pequeño. Muy rico. Oye, y este gazpacho me encanta, ¿eh? No lo había probado nunca y me encanta. Rojo me ha parecido fácil, ¿no? Sí. Se me ocurre que también atún rojo podríamos haber cogido. Sí, es rojo, sí. Atún rojo, con un vuelta y vuelta, o sea, con un tal, hubiéramos cogido fenomenal, atún rojo. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo pica esto? No, pero no he hecho nada. ¿Pero qué me has echado? Que no he hecho nada. Ah, ¿cómo pica? Yo puedo ver cosas rojas, ¿eh? ¿Pero por qué me has echado picante? Te he echado picante por lo que me hiciste la otra vez, en el otro reto. Bueno, pero serás animal, que este pica un montón. Me muero. Es lo que tiene, esto es un canal de retos. El pican hasta las encías. Es que pica mucho, Pica mucho. Te metiste con quien no debía. Joder, macho. Qué rencoroso. Vamos. Vamos a abrir esto, Bueno, esto no es muy... Esto tiene azúcar. Así, bueno. Pero es lo único que hay rojo. Esto es Fanta de fresa. Aquí en España no... ¿Puedes abrirlo más? Ya, por favor, que me quema la vida. Aquí no es rojo. ¡Hola! Chaval. Este sí que es rojo, Fosforito. Qué pica, Esto ya tiene que por ahí. ¡Postre! Aunque esto es como si hubiera sido un postre, porque te hace un caramelito, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos... nuestro postre, que jamás es que nosotros esto nos gusta mucho. ¿Te has dado cuenta que este reto vale por dos? Lo hacemos los dos. ¿Qué tal? Bien, ¿no? La cena también promete. No hace nada que yo, Esta gelatina es roja también, Y... está muy buena. Y no tiene azúcar. ¡Madre mía! La que está cayendo. La que está cayendo, por Dios. Bueno, llegó la hora de la cena. Vamos, oye, tengo ganas, He estado sacando todas las cositas, ¿tiene una pinta? Pues te voy a reconocer que sí, que sí. Que el desayuno se me ha quedado a poco. Que sí, que muy sano, pero a mí me ha faltado. La comida estaba muy rica, pero me hubiera comido otro platito de pasta sin picante, por favor. Y estoy deseando que llegue la cena, no son ni las 9. Entonces, la cosa es que... vamos a hacer una ensalada de alubia roja con tomate cherry, con pimiento rojo, vale, y con remolacha. Y de segundo, carpaccio. A ver qué tal. A mí me da reparo. Yo... sí. Encima no le podemos echar el parmesano, que yo creo que es lo que le da la gracia. Claro, eso comen lo kurdo. Ahora os contaremos. Mirad, igual que os hemos dicho antes que la fanta de naranja tenía mucho azúcar, este tiene bastante buenos valores. Si os dais cuenta, prácticamente no tiene casi calorías. Yo no sé, esto yo creo que lo toman en algún país de Sudamérica. Mira, esto sí que es rojo, Llegó la hora de la cena. Qué rico. ¿Tiene una pinta la ensalada? Tiene muy buena pinta. A ver, nosotros somos María Ensaladas, pero ¿tiene una pinta? María Ensaladas. Que a mí lo que no me convence mucho es esto. Empezamos con eso, Vamos a probarlo y si no, pues lo mezclamos carpaccio. Con la... bueno, vamos a empezar aquí. ¿Te gusta el carpaccio? Uf, no. No, no huele mucho. Vamos a ver. No, pero es que no lo comemos. Hay que comérselo. Yo voy a echarle un poquito a esto, Chicos. Que no. Primero probar así, Bueno, yo voy a echarle esta. A mí me da mucho asco a mí la carne así. ¡Uy! ¡Mosquito! No sabe malo, ¿Tú crees que la gente lo come así? Es para que vean que me lo estoy comiendo. ¡Ay, qué asco! Que esto es carne cruda, que esto es asqueroso. No está malo. ¿No? Pues no está mal. No está mal, ya, la salsa esa.
La salsa esta está muy buena. Yo creo que si no coge mucho, coge. Mira, ¿sabéis? Parece como cuando el jamón, el de este del malo, que es así como muy blandurrio. Pues sabe a esto, el que no haya probado el carpaccio. A ver, con la salsa esa está mejor. Con la salsa está buena. Crudo así, mira, pruébalo. Bueno, esto es lo peor de. Bueno, ya está, venga, pues nada, me como este trozo y ya está, ¿vale? Reto conseguido. Vamos a echarle esta bebida. ¡Oigo! Bueno, esto es rosa, Esto es rosa. Eso es rosa. Eso es rosa. O sea, si el té rojo esta mañana no era rojo, eso es rosa. ¡Oh! Mira cómo huele. Parece un caramelo. ¡Qué rosa! Que al final con este tipo de retos te vuelves un poco daltónico, porque al final no sabes diferenciar. Sí, hay colores que dices. ¿En qué punto ya es rojo o rosa? Pero vamos. Yo creo que no está bueno, mal. Bueno, yo creo que para ser un reto de rojo ha estado muy bien. Venga, que de hecho es. Venga, dale. Aquí, ¿sabes lo que no me gusta a mí? La remolacha. Lleva remolacha. Ya, le he echado muy poquita. Está muy buena. He comido mejores ensaladas, Muy tanto. A esto le pega una cebollita, un poquito de atún, un poquito de huevo cocido, un poquito de maíz, un poquito de. Bueno. Pero yo podría estar bien. ¿Y si lo intentamos? Bueno, vamos a seguir cenando, ¿no? Vamos a seguir cenando, bueno, nos despedimos. Como he visto, esta es nuestra cena. Luego no vamos a cenar esto, pero bueno, ya he visto. Las fresas las hemos tenido que tirar, pues estaban malísimas. Y. Pero vamos, que se puede comer durante un día rojo. Dejadnos en comentario, por favor, qué color queréis que hagamos el próximo. Y que le decimos. Así. Que se suscriban, ¿no? Suscribiros. Que no hace falta que sea rojo, ni verde, ni amarillo, ni nada. No hace falta darle a clic y suscribiros. Y darle a la campanita para que os avise. O no, porque YouTube es así. Nos vemos en el siguiente reto, ¿no? Nos vemos. Adiós.